En esta cuarentena nos ha tocado ver y escuchar de todo. Desde teorías conspiracionistas al estilo de la Tierra es plana, hasta berrinches que ningunean la muerte de cientos de miles de personas en todo el mundo. Y todo esto, tanto en la boca de familiares y amigos, como en youtubers, famosos y hasta políticos. Pero así como ver esto en las noticias nos ha llenado de tensión y gracias a algunos buenos memes, también hemos podido sentir alivio e inspiración al ver todo lo que puede dar el ser humano. Porque sí, por todo lado han salido grandes esfuerzos colectivos destinados a brindar ayuda a quienes más lo necesitan. En varios países, estudiantes, docentes, universitarios y empresarios sumaron esfuerzos para crear respiradores artificiales que pudieran ayudar a prestar atención a las personas enfermas. Tampoco faltaron personas que usaron todos los medios a su alcance para crear barbijos y mascarillas de diferentes materiales que pudieran proteger a las personas que están enfrentando la pandemia en primera línea. En este mismo sentido, también aparecieron voluntarios que se dedicaron a preparar y llevar alimento al personal médico y a los policías. Por otro lado, las organizaciones de ayuda a animales abandonados no dejaron de trabajar ni un solo día para brindarles albergues transitorios y conseguirles nuevos hogares de adopción. Y por suerte, tampoco faltaron personas decididas a ayudarlas con algunas donaciones. Ahora, hasta la gente que ya venció al COVID-19 se está sumando a esta ola de solidaridad donando su propio plasma sanguíneo para ayudar a los enfermos más graves. Todas estas personas nos han demostrado que la única forma de vencer esta pandemia es ayudándonos unos a otros. Pero una vez que la emergencia pase, toda esta solidaridad será más necesaria que nunca para que podamos enfrentar las crisis que puedan surgir en el futuro.